ja. Bueno, a escrius molt bé. Gracias a todos por estar aquí. Voy a arrancar con una confesión para romper el hielo. Estaba pensando, estaba casi a punto de tener un ataque de pánico escénico o un Joaquín Sabina por el listón alto como quedó ayer con la conferencia inaugural de Tomás Alcobarro, pero bueno, nada, los miedos se disipan automáticamente con semejante mesa, con tres voces muy, muy potentes para debatir, para charlar, para conversar sobre esos puntos en común y divergencias de la poesía. Paso rápidamente a presentarlos. Me voy a tomar unos minutos, solo muy poquitos, visto que estoy efectivo, me voy a tomar unos minutos para tratar de explicar un poco el título de la mesa redonda, que es también una simple cosa, y ya comenzamos. De cada uno en los debates. Edgardo Dobri, en el extremo, Rosario, nació en Rosario en 1962, poeta, ensayista, crítico, traductor, es algo casi compartido por los tres, sí, compartido por los tres, por las tres voces, digamos que son un perfil muy, muy parecido. Suele escribir, los tres también escriben en. Los tres también escriben en prensa, en medios, suplementos culturales sobre todo. Edgardo puntualmente suele hacer crítica en Pavenia, es profesor de la Universidad de Barcelona, en la Blanquerna, digamos que tiene ese doble faceta en la Blanquerna, clases de comunicación o de redacción, digamos, periodística, y en la Universidad de Barcelona de poesía. Solo destacar algunos títulos rápidamente, títulos que se reparten entre labor de crítico, de crítico y como poeta. El Lago de los Botes, Cosas, El Lago de los Botes de 2005, Cosas de 2008 y Contratiempo, que es el más reciente, que nada, tiene días, recién salido del horno. Sus ensayos y artículos críticos están, por ejemplo, en Orfeo en el Templo de Diarios, de 2007, y también tiene un título, que bueno, para mí me parece remarcable o destacable, desde que condiciona desde mi tradición literaria, donde vivo en México, que es Una profecía del pasado, Lugones y la invención del linaje de Hércules, de 2010. Este tema creo que lo conoce bien porque en otra vida, me refiero al otro lado del Atlántico, hace muchos, muchos años, me parece que dio algo así como un seminario o algún taller sobre poesía y periodismo, y ahora nos contará. Sam Adams, a mi lado, también poeta, ensayista, traductor, etcétera, etcétera. Llevo aquí en Barcelona instalado desde el principio de los tiempos, pasando desde los años 70, donde se licenció también aquí en la central, en la autónoma. Como poeta, habría que resaltar también el trabajo de Sam como editor y responsable de algunas ediciones críticas, por ejemplo el Cid Margal Ara del 2010, Tenebra Blanca, Antología de Prosa Catalana del 2001, Dietari de María Manel. Y como poeta, solo algunos que me traigo apuntados, Calculation del 2007, Testimo, Mes de Ser, Poemas de Amor y de Desich del 2002, y aquí viene lo difícil, que es lo voy a decir en catalán, según la traducción catalana, Tot Desich a Peu de Plana, o el título original. Your different notes all their last. No es mío, es de Hemingway. Pero era en inglés, ¿no? Sí. Bueno, seguramente ya todos lo saben, pero quiero decirlo. Sam es del 52, nacido en Bethlehem, Virginia Occidental.
Jesús Aguado, el madrileño de la mesa del 61. ¿Pero nací en Madrid o de...? Bueno, ya empezamos con la discrepancia, creo que la mesa promete. Repetimos, traductor, crítico, ensayista, poeta, antólogo también. Me parece que para destacar rápidamente, yo creo que La Insomne, antología esencial, que es del año pasado, pues, podríamos también mencionar Los Amores Imposibles del 90, que tenemos el premio Imperión, El Fugitivo del 98, Lo que dice Tenido del 2002, Heridas, 2004, etc. Como antólogo tengo que apuntar a la antología de la poesía devocional de la India del 98. Suele escribir también en Babelia. Sam no lo dije, pero escribe en El Mundo de Cataluña, en El Punt Avui, eventualmente también en El País. Y Jesús tiene una columna semanal, perdón si me paso con el volumen, en La Opinión de Málaga. Y rápidamente, no me voy a extender, porque me estoy enrollando mucho, voy a, como excusa, solamente dar alguna explicación sobre ese título tan pretencioso de divergencias, contactos y mediaciones. Bueno, la idea de divergencias, contactos y mediaciones era abrir el abanico lo más posible a todas las posibilidades de temas o de enfoques entre esa tensión o compleja relación entre poesía y periodismo. Divergencias en cuanto a que parecería como que no hay dos discursos más opuestos, más confrontados, más antitéticos que el discurso de la poesía y el discurso del periodismo. En algún momento citaba que ya Jacobson y la Escuela de Praga diferenciaban claramente entre la función referencial, informativa del lenguaje y la función poética, sinestética. Pareciera que discrepan en todo, en finalidad, en cuanto a su misma naturaleza, finalidad, si es el caso que la poesía tenga alguna, en su objeto, ¿no? Pero bueno, en su objeto, en su disposición espacial, sobre todo podríamos pensar en los tiempos y las condiciones materiales de producción y en la recepción también, es casi son como oxímoron el lector de poesía y el lector de los diarios. En cuanto a la urgencia del lector de los diarios y casi la disponibilidad temporal o la apertura del lector de poesía, pero ya no me quiero extender nada. Sin embargo, y ahora vamos ya a los contactos, o las fusiones, los puntos de encuentro, no es muy rara la figura de poeta periodista o poeta crítico. Casi todos los grandes poetas también son muy buenos críticos, y aquí en la mesa tenemos un claro ejemplo que puede ser en el de la mano, ambas cosas. Hay un punto de contacto para mí evidente, pero bueno, también lo dejo abierto como tema, que es el elemento central de uno y otro discurso, lo que va a la gente, lo digamos discursos sociales, la economía lingüística. Una cosa que también me apuntaba en algún momento Jesús Aguado es que pareciera que poesía y periodismo también están enamorados, ambos discursos están enamorados del efímero, de intentar una permanencia de lo fugaz. Sin extenderme mucho más tampoco, podríamos decir que las restricciones formales o la restricción, sí, la rigidez, en ambos casos los emparenta. Por esta cuestión de la economía lingüística, es decir, más o menos. Y también está muy claro que se suelen contaminar o se suelen permear uno y otro. Es
esa Costa Gramún me confesaba, que recitó ayer, por ejemplo, me confesaba que suele, que sus artículos de crítica, sus artículos de prensa o su trabajo periodístico a veces le disparaba, le acicateaba la producción de un poema o le generaba la producción de un poema. Aguado me confesó también al teléfono para una entrevista periodística que solía enmascarar, camuflar sus columnas, enmascarar, camuflar poemas en sus columnas. Era, digamos que en ciertas instancias o en ciertas circunstancias o con ciertas firmas periodísticas, el periodismo también es un espacio de creación muy, muy similar o que es receptivo a todos los elementos, los recursos, las herramientas de la poesía. Y con el tema de la mediación, con ese último apartado que ponía en el título, quería hacer hincapié en que pese a estar opuestos pese a tener todas estas series de oposiciones y también estas zonas de contacto, de implicación, en realidad son interdependientes y el periodismo funciona como una mediación entre la escritura y el hecho poético en sí. El hecho poético me refiero a la lectura poética o entre el poeta y su público. Mediación que se manifiesta desde los medios, desde el suplemento cultural, las revistas y demás. Ya sea tanto como una prescripción de lectura, como una legitimación en la construcción del canon, o también esto es lo más sabroso también, como una suerte de campo de batalla. La poesía también suele ser, o el sistema poético suele ser una lucha continua entre distintas poéticas enfrentadas entre sí, y allí el periodismo me parece que no ocupa ningún lugar inocente, o el periodismo, los medios, las publicaciones, los suplementos, la crítica, no ocupa ningún lugar inocente, sino que justamente toma partido o esta condición de posibilidad para esa guerra. Y ahí me quedo, no digo más, y paso la palabra a Edgardo, que justamente este último sabe mucho porque fue, sabe mucho, lo digo también con malicia, porque fue, formó parte del consejo de dirección de una revista mítica en Argentina en los años 90, la poesía argentina en los años 90, que era Diario de Poesía, y me parece que en esos sábados. Aquí, a pesar de todas las dificultades, realmente me parece que esta es una de las casas que tiene la poesía en Barcelona, y no son muchas. Y gracias, Matías. También quiero decir que el propio Matías Nespolo es periodista y es también poeta y escritor, con lo cual sabe de estos temas, evidentemente más de lo que él declara. Es un honor también estar para mí con dos personas a las que admiro y respeto. Con Jesús ya hemos estado juntos en más de una batalla, con Sam creo que es la primera vez, y desde ya te pido disculpas porque quizá lea alguna cita en un inglés que te resultará más que macarrónico, y con motivo. O sea que no tengo ningún problema si me quieres corregir. Quiero hacer un rápido panorama histórico de las fricciones, podríamos decir, y de las contaminaciones entre poesía y periodismo, porque me parece que el tema que plantea Matías es extremadamente interesante, porque cuando se hace la historia de la poesía moderna, no se suele tener en cuenta que el surgimiento del periodismo como fenómeno, evidentemente moderno, probablemente como el más moderno de los fenómenos, coloca al poeta en un lugar extraordinariamente complicado. O sea, evidentemente el surgimiento de la prensa periódica tiene que ver, no el surgimiento, pero sí la consolidación y la conquista del núcleo, digamos, de eso que se llama la opinión pública. La opinión pública evidentemente existe porque existen los periódicos, mucho antes de que existieran otros medios de comunicación. La opinión pública, digamos, está vinculada al fenómeno específicamente moderno, que es la revolución industrial, el auge del capitalismo, la masiva emigración de la gente desde el ámbito rural al ámbito urbano.
Eso significa que la noción de ciudadano que había planteado, digamos, la Revolución Francesa, en realidad se convierte, digamos, en una idea absolutamente urbana de ciudadano, de persona que es capaz de alfabetizarse, comprar periódicos, tener opinión y eventualmente votar, ¿no? Dado que la prensa se alimenta de material escrito, el surgimiento de ese nuevo elemento que fueron las revistas, luego los periódicos que salen diariamente, produce un efecto de cambio bastante fuerte del escritor dentro de la sociedad, que es que el escritor, podríamos decir por primera vez y de manera definitiva, se profesionaliza. Escribe para alguien que le paga, no por simplemente por liquidaciones de un libro que ha tenido éxito, no, que le paga, podríamos decir, semanalmente por una colaboración, o mensualmente por las colaboraciones que ha hecho, o bien, evidentemente, que está en plantilla del periódico. Es decir, desaparece la idea de que el escritor es una persona que pertenece a una clase social acomodada y que en sus ratos de ocio, digamos, habiendo accedido a un nivel cultural muy superior al del resto de la población, puede tener, digamos, la posibilidad de escribir, o bien en el caso, por ejemplo, en cierta tradición anglosajona, escritoras mujeres también, digamos, que vivían en sus casas y que se dedicaban a la escritura, a veces teniendo que disimular con nombres de hombre para publicarlo. Esta idea, podríamos decir, a partir de, a lo largo que avanza el siglo XIX, va cambiando de una manera muy rápida, porque el novelista se convierte, digamos, rápidamente en un proveedor de los periódicos. Y como ustedes saben, casi todas las grandes novelas del siglo XIX se publican como folletines en los periódicos. Y no solamente las novelas populares, digamos, hoy olvidadas, los folletines, también, digamos, novelas que consideramos con razón lo más alto del arte literario del siglo XIX, como por ejemplo Madame Bovary de Flaubert, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el formato novela era muy adecuado, digamos, para este tipo de difusión. Para el poeta, digamos, este nuevo medio, sin embargo, supone una obligación de pensar cuál es su lugar dentro de ese mundo. En primer lugar, porque el poema tiene más difícil acomodo dentro de una página en la que muchas veces hay una cosa que ustedes saben, pero que quizás no está de más recordar. El surgimiento de la prensa periódica tiene, digamos, aparejado la invención de otra de las cosas característicamente modernas, que es la publicidad, ¿no? La publicidad surge cuando un señor dice, si yo fabrico jabones, quiero decirle a la gente que mi jabón es mejor que el otro y por lo tanto voy a poner un anuncio en el periódico. La inserción de la publicidad determina, digamos, también, evidentemente, la diagramación de la página, ¿no? Podríamos decir, hay un primer problema de acomodo, digamos, de la poesía dentro de lo que es la prensa periódica, y hay un problema que tiene que ver también con el hecho de que la prensa periódica, digamos, empieza a poner, a convertir la palabra, digamos, en uno más de los muchos, de las muchas mercancías, digamos, que el capitalismo, como famosamente dijo Marx, pone en una circulación permanente. O sea, el famoso fetiche de la mercancía toca también a la palabra, ¿no? Es decir, el periodista trabaja con la palabra y por lo tanto la palabra se vuelve material fungible. Aquí hay una cosa, una aclaración que quiero hacer con respecto a lo que dijo Matías, porque me parece que es importante matizarlo. Cuando Jacobson define la función poética, deliberadamente da un ejemplo tomado de un eslogan publicitario, I like Ike, ¿no? Un eslogan presidencial. Le veo ahí correo electrónico nuevo. Vale, pues ahí está. Quiero decir porque evidentemente. ¿No? Vale. Entonces, ¿qué sucede, digamos, con esta especie de, como diría,
para decirlo al término de Gabriel Ferraté, esta gran masa de líquido verbal, digamos, que el periodismo pone en circulación. Claro, digamos, la poesía siempre había trabajado con aquello que se consideraba a la vez fenoménico y sustancial, podríamos decir, con lo que sucede ahora, pero con lo eterno. Mientras que el periodismo, evidentemente, solo puede existir allí donde está la novedad, la noticia. El problema que se le plantea al poeta es, si el periodismo, que pone en funcionamiento esa enorme cantidad de papel impreso, de palabra impresa, ¿en qué lengua escribo yo? Es decir, ¿qué le queda al arte? ¿Qué puede hacer el arte que utiliza, digamos, el mismo vocabulario que utiliza este comercio diario de palabras que es el diario, ¿no? El periódico? A mí me parece que ese es uno de los problemas centrales, problemas en el sentido de estímulo, digamos, en la poesía del siglo XIX. Creo que el simbolismo, y sobre todo Mallarmé, es inexplicable sin eso. O sea, toda la actitud, digamos, de un poeta como Mallarmé es reacción contra la vulgarización del mundo de la cultura y en particular de la palabra en manos del periodista, ¿no? Digamos, Mallarmé se propone de alguna manera, y lo dice explícitamente en muchas de sus prosas, hacer una alquimia de la palabra de manera de salvar algo del lenguaje, digamos, de la vulgarización permanente a que la palabra está sometida por la circulación de los diarios y de las revistas. Evidentemente es en buena medida el mismo problema que nosotros nos seguimos enfrentando, porque se ha dicho muchas veces que nosotros vivimos una época de la imagen, cosa que evidentemente es falsa. Nunca como ahora hemos vivido una época de la palabra, o sea, vivimos en medio de chat, de WhatsApp, de Facebook, noticias, blogs, diarios digitales, televisión, radio, todo eso es sobre todo palabra, ¿no? Es decir, ninguna imagen tiene sentido si no está rodeada y mediada por las palabras, ¿no? Con lo cual podríamos decir, incluso en la actualidad, las poéticas podrían definirse en función de qué actitud toman con respecto a ese enorme océano de palabras en que todos estamos envueltos. Cosa que, podríamos decir, solamente es una de las características peculiares de la poesía, porque todas las formas de arte se han visto afectadas por la gran crisis, digamos, formal del siglo XX. No es casualidad que Kandinsky, Schoenberg, Apollinaire, digamos, sean contemporáneos. En torno a esos últimos años anteriores a la Primera Guerra Mundial, digamos, todas las artes hacen una especie de catacrack y renuncian, digamos, a sus formas tradicionales para buscar formas nuevas, y eso crea una crisis de la que aún no hemos salido. Como ustedes saben, por ejemplo, en el ámbito del arte se habla que un gran crítico como es Arthur Danto habla que estamos después del fin del arte. A lo largo del siglo XIX, las respuestas que se dan a esta cuestión son diversas. Sin salir de Francia, por ejemplo, un poeta como Maxime Ducamp, amigo de Flaubert, que acompaña a Flaubert en su viaje por Medio Oriente, escribe un libro que se llama Odas Modernas, que tiene, por ejemplo, odas a la electricidad, al tranvía, etc. Porque él dice, los poetas no podemos seguir cantándole a la belleza, a las deidades griegas cuando vivimos en este mundo. Claro, evidentemente fracasa, sobre todo fracasa porque es prácticamente contemporáneo de Baudelaire, que sí es el poeta, digamos, que va a incorporar a la modernidad, digamos, a la poesía. Pero no pretendo, digamos, dar una clase, pero sí decir que a finales del siglo XIX, con Mallarmé, podríamos decir, la actitud reactiva del poeta respecto al mundo de la noticia, de los periódicos, llega a tal punto que podríamos decir que Mallarmé prácticamente mata la poesía, o sea, la clausura, ¿no? Y la clausura con este poema que ustedes sin duda conocen, pero como lo tenía aquí preparado, lo voy a poner.
que... a ver... Si ustedes se fijan, es un poema extremadamente interesante porque aquí Mallarmé estalla por completo. Este, digamos, podríamos decir, este es uno de los misterios también del devenir de la poesía moderna. Cómo en el momento, digamos, en que la poesía se vuelve más necesitada de defender su ámbito estético frente a la invasión del mundo de las palabras, sin embargo, renuncia a sus instrumentos tradicionales. Y aquí Mallarmé, podríamos decir, produce una especie de Big Bang, ¿no? Del poema en el cual por primera vez, digamos, se usa la doble página como un espacio único, es decir, como un espacio pictórico en el cual, digamos, las palabras se diseminan. Y esto, evidentemente, tiene que ver con que Mallarmé se da cuenta que la poesía, de alguna manera, tiene que incorporar esas novedades técnicas, digamos, que había traído el periodismo, porque, evidentemente, este tipo de distribución con distintos valores de tipografía, etcétera, está sacado del ámbito del cartelismo y del ámbito de los periódicos. Es decir, que de alguna manera, digamos, Mallarmé incorpora ciertas tecnologías periodísticas para producir esta especie de estallido a la vez inicial y final, ¿no?, de la poesía, podríamos decir, tal como nosotros la conocíamos. Para terminar, quiero marcar dos cosas. Después de esto que podríamos llamar gran muerte de la poesía que produce el Mallarmé a finales del siglo XIX, Mallarmé muere en 1899, la poesía renace, nuevamente estoy hablando de Francia, con el que podríamos considerar el hijo díscolo de Mallarmé, que es Apollinaire, ¿no? Apollinaire publica en 1913 un libro que se llama Alcoholes, en el cual tiene ese primer poema, Zona, en el que él dice lee los catálogos, los afiches que cantan en voz alta, he aquí la poesía de esta mañana y para la prosa están los periódicos. Que es una declaración naturalmente curiosa, porque si la poesía está en los afiches, en los catálogos, ¿qué tiene que hacer el poeta, ¿no? Aquí podríamos decir, Mallarmé se acerca un poco a una cierta idea duchampiana de la poesía, ¿no? Es decir, el poeta es alguien que encuentra el poema y su función, por así decir, es editarlo más que escribirlo. Casi contemporáneamente a este primer gran libro, digamos, de lo que podríamos llamar la poesía contemporánea, está lo que se llamó Dada, ¿no?, en Zurich, en el Café Voltaire. Y en Dada hay un poeta que a mí me parece extremadamente interesante, que quedó un poco eclipsado por la figura de Tristán Sará, que fue el líder, digamos, de Dada, pero que se llamaba Hugo Ball, B-A-L-L, que era un poeta suizo-alemán, y que escribió este poema, que si ustedes se fijan, además de que obviamente es una lengua inventada, una lengua, podríamos decir, con sonidos guturales, que suenan vagamente africanos, pero que además está escrito, y esto creo que es importante, también nuevamente con un uso muy deliberado de la tipografía, es decir, tomando nuevamente elementos que vienen del ámbito de la prensa periódica y del cartelismo publicitario. Y Hugo Ball dice, en un libro extremadamente interesante, que se llama La huida del tiempo, que es autobiografía y que en castellano la publicó Acantilado hace unos 5 años, dice, refiriéndose a este poema, dice, en esta especie de poesía sonido, uno renuncia a la lengua que el periodismo ha contaminado y vuelto imposible. Se repliega uno a lo más profundo de la alquimia verbal. Y creo que aquí, digamos, cuando vuelve a hablar de la alquimia verbal, que evidentemente es un término que nos vuelve a remitir a Mallarmé, casi contemporáneamente Apollinaire está poniendo nuevamente sobre la mesa el problema, digamos, de cómo usar, digamos, esta especie de oclusión del sentido, podríamos decir, de definitiva ruptura de la posibilidad de significación, para pasar a algo que de alguna manera representa evidentemente también el límite de una cosa que había planteado también, digamos, otro de los grandes poetas del simbolismo, que era
o el Verlaine que decía de la music avant tout chose, ¿no? Y todo el resto es literatura, es decir, la idea de usar las palabras como de romper, digamos, la famosa mimesis, poesía, pintura, y utilizar la palabra como por su valor musical. Creo que todos estos, no me voy a extender, si acaso ya luego en el debate seguiremos, pero creo que todos estos elementos que yo he mencionado y que están en el corazón de la poesía contemporánea no existirían si hubiera existido desde un principio esa fricción, digamos, esa provocación, esa dificultad que le causa al poeta la aparición del ámbito de la prensa periódica. Bueno, por ahora esto. Comenzaría para agradecer a la SEC aquesta amable invitació de participar a la taula i a Matías Nespolo, el nostre capità, i és un plaer ser aquí amb els altres dos ponents a la taula. Per començar, jo crec que hem de dividir la comunitat de poetes i periodistes i periodistes poetes en dues famílies. Els que ho són de veritat, poeta i o periodista, i els que no ho són. La veritat és aquesta. Perquè hi ha molt poeta, per exemple, que utilitza el periodisme com a escenari per llançar-se públicament i se sent l'obligació d'escriure als diaris per ser present. O hi ha periodistes que escriuen poesia perquè creuen que així legitimen la seva feina com a periodistes. Jo estic parlant en tot el que diré de poetes, poetes i de periodistes, periodistes, o de poetes, periodistes, periodistes, poetes. Tant me fa perquè ho siguin autèntics en la combinació que vulgueu. Jo crec que el periodisme i la poesia és un tema que ha anat, com a mínim, en el món anglosaxó des de l'inici del periodisme. És a dir, el primer periòdic que existeix en llengua anglesa, que ens hem de remuntar al segle XVIII, The Spectator, el 1711-1712, que és just dos anys després de l'aprovació de la primera llei del món del copyright, en què l'autor gestiona la seva propietat intel·lectual, com tu has dit, aleshores comencen a aparèixer diaris, que és una manera d'incrementar els drets d'autor, una manera de publicitar-se, una manera de crear estat d'opinió. I The Spectator, que encara existeix, resulta que reserva un espai important per la poesia, i la poesia va entre l'assaig, l'article i totes les altres formes literàries de manera legítima, amb tots els problemes que tu has dit de la caixa de la revista, què farem amb això del poema, que evidentment era un mal de cap per al tipògraf, però que ho solucionaven. I crec que, a més, abans del moment de la impremta i de la creació del que nosaltres coneixem com els mitjans de comunicació impresos, jo crec que la poesia i el món de la notícia estava vinculat, en el sentit que pels pobles hi anava gent que recitaven uns poemes amb efectes mnemònics justament de la rima, que era un noticiari per expressar les notícies, i es feia en forma poètica, una poesia macarrònica i una notícia macarrònica, però allà hi havia una vinculació entre el món de l'esdeveniment del moment i el món, diguem-ne, immemorial de la poesia. I jo crec que, a més, si ens ho mirem bé, més d'una vegada en la història de la literatura moderna s'ha utilitzat el periodisme per explicar la poesia. He portat dues cites molt divertides, en aquest cas, que és Oscar Wilde, el crític com a artista del 1890, i diu: el periodisme és illegible, la poesia senzillament no es llegeix. I aleshores, clar, aquesta cita és magnífica perquè vincula les dues coses. Són els dos inútils, els dos inútils del món literari, un per una raó i l'altre per l'altra. Però fixeu-vos que centra l'atenció en el periodisme i la poesia. O es repau en aquest magnífic llibre sobre la lectura, ABC of Reading, 1934, on diu
la literatura, en aquest cas es referia a la poesia, al poema, la literatura és una notícia que sempre es manté com a notícia, com a notícia fresca. I aleshores veus perfectament que torna a vincular el tema de patriotisme i poesia. La poesia aspira al pes, diguem-ne, d'actualitat, de trepidació que té el periodisme en definitiva. I crec que fins i tot ha arribat a convertir-se en un camp d'estudi. Sé que l'any 2007 a la famosa Escola de Periodisme de Columbia University a Nova York van fer justament una jornada en col·laboració amb la Poetry Foundation que era un simposi sobre poesia i periodisme. I es fan assignatures sobre poesia i periodisme i que es comparteixen entre poetes i periodistes. I fins i tot d'aquest simposi va sortir un llibre de títol molt divertit de Dale Nelson que es diu Ginebra abans d'esmorzar, el dilema del poeta en la redacció de diari. Un assaig sobre justament aquesta problemàtica i inventariant. Aleshores jo m'he permès la llibertat d'inventariar una mica les formes que pren aquesta relació, aquesta implicació de poesia i periodisme. El primer lloc, i és el més obvi, és la poesia que es publica a diaris i revistes. I d'aquesta manera el diari o la revista es converteix en un aparador per la poesia. I penso que aquesta relació simbiòtica el que fa és donar prestigi al diari que publica grans poemes i també dona a la poesia un possible lectorat que eventualment no té. No és el mateix que publiquin un poema de La Vanguardia, per exemple, que tens un potencial futural de lectors, que, diguem-ne, la venda exigua d'un llibre de poemes que normalment no passa de 300 o 500. La veritat és aquesta. I de manera que aquesta primera relació és aquest aparador. Després hi ha el cas específic que diaris han fet seccions especials del diari que són poemes. I cito dos casos en català bastant sonats. El primer va ser Salvador Oliva, El País, que feia una secció que es deia Versos d'actualitat, el 1995-1996, que eren sonets sobre notícies. I cada setmana ell publicava la seva secció, que era una secció normal dins del diari, novament amb els problemes de com carai tractem un sonet aquí dins, amb els blancs que significa, etc. O el cas de Josep Pedrals, a l'Ara, el 2011, que ell publicava un noticiari en forma de poema, on tant Oliva com Pedrals intentaven sintetitzar el món, diguem-ne, de la poesia. Després hi ha el poema o la poesia com a notícia. I pensem en fets, esdeveniments d'abast mundial que han marcat un abans i un després en la història, on nosaltres el que hem de fer és recórrer el testimoni dels poetes com a notícia primera. Em refereixo, per exemple, a l'estela magnífica de poetes de la Primera Guerra Mundial a Anglaterra. Esclar, resulta que aquests poetes, els seus poemes es publicaven als diaris, a portada fins i tot, i es consideraven grans obres d'art i es considerava notícia, informació privilegiada que venia de l'experiència del front, perquè moltes vegades els periodistes no tenien accés a segons quin front i les cartes a casa no servien i aleshores agafaven aquests poemes i els poemes de Wilfred Owen o Cyprien Sassoon van tenir clarament en el seu moment en primera publicació en mitjans de comunicació com a notícies. Vostè vol saber com és el front? Llegeixi els poemes d'aquests dos joves. O pensem, per exemple, en William Butler Yeats. No hi ha ningú, no hi ha cap historiador que parli del procés d'independència d'Irlanda, de la creació de la República d'Irlanda, que no es remet a un famosíssim poema d'ell que es diu Easter 1960, la
Pasqua de 1916, que és el primer intent de revolta armat per crear el que serà el que és ara la República d'Irlanda. O pensem en la Guerra Civil Espanyola. I si pensem des de la premsa catalana, per exemple, Mirador, Meridià i Amic, tres grans publicacions durant la guerra, resulta que dedicaven molta atenció a l'escriptura creativa que sortia dels fronts i se li donava tractament periodístic. Vostè vol saber què passa al front? Llegeixi els poemes de Bartra, llegeixi els poemes dels diferents poetes soldats en aquest sentit. Després hi ha poemes sobre els mitjans de comunicació. Hi ha un poema molt bonic, per exemple, de Carl Sandburg, que es diu Premsa diària, en què parla de la premsa, és el tema del poema. I n'hi ha moltíssims d'aquests. Després, per exemple, hi ha els poemes que es publiquen dins del que són ja les seccions específiques de les pàgines de cultura. Penso, per exemple, en el cas de l'Avui, el punt Avui, molt sovint per Sant Jordi de la seva solució com a aparador de poesia no és posar les fitxes dels llibres, sinó posar un poema de cada un dels llibres destacats, diguem-ne, de publicació recent. I això és part d'una pàgina de cultura específicament. O els suplements literaris publiquen poesia, parlen de poesia, entrevisten poetes, és a dir, hi ha un tractament periodístic del fenomen de l'edició de llibres de poesia. Després hi ha, diguem-ne, la classe aquesta d'escriptors que són poetes i periodistes que sovint no saps què ve primer o què ve després. Que jo crec que al final haurem de crear unes paraules noves, que seria periodidria, per exemple, o poetrisme, que seria aquesta fusió inextricable que es dona en alguns grans escriptors entre el món del periodisme i el món de la poesia. El que sí, quan files més prim i mires aquestes figures, resulta que o les dues qüestions van separades, o si no, van barrejades i implicades l'una en l'altra. I repassaré alguns casos d'aquests que són una mica sonats en el món de la literatura universal. El cas, per exemple, de Walt Whitman. Walt Whitman va ser propietari, fundador, director, editor, caixista, periodista. Va treballar pràcticament tota la vida, amb una mà al davant i al darrere, tot sigui dit, com a periodista. I després anava en paral·lel fent la seva obra poètica, magnífica, Les fulles d'herba. Com sap, el Jaume Simons a l'Horta, perquè l'ha patit durant anys. I es veu perfectament quan nosaltres mirem els dos tipus de dietari que ell portava a sobre a la butxaca, que portava dos, un per cada cosa, n'hi havia un on apuntava coses de la realitat que després es van traduir o en articles o en poemes. I te n'adones que hi ha una sensibilitat seminal o central que detecta un fenomen en l'entorn i aleshores segons com es converteix en article, segons com es converteix en poema, o segons com es converteix primer en article i després en poema. Però sigui com sigui, es pot rastrejar perfectament, diguem-ne, un interès periodístic a través, diguem-ne, dels poemes de Whitman, com tracta esdeveniments importants, com la inauguració del Canal de Suez, per exemple, o, diguem-ne, el ferrocarril transcontinental dels Estats Units, o l'arribada d'onades d'immigrants de la Xina, el que vulgui. I, esclar, la idea de Whitman de la realitat candent que el periodista hi treballa, ell el va canalitzar cap al món de la poesia. O Karl Kraus. Karl Kraus tenia, ell era una empresa periodística que era la seva revista, Die Fackel, i resulta que, esclar, després tu mires la gran obra literària de
Karl Kraus, que són els darrers dies de la humanitat, del 1918, i què és? És l'obra està escrita en vers, amb rima, a més a més, el bon senyor. I aquesta obra dramàtica, que és irrepresentable perquè és un ladrill així, resulta que és la poesia al servei del periodisme. És una denúncia devastadora sobre la tragèdia de la Primera Guerra Mundial. I allà és molt difícil separar aquell poema dramàtic, separar el Kraus periodista i el Kraus poeta. Roger Kipling era un excel·lent periodista que va exercir, de fet, fins que es va enriquir ja de grandet, perquè va enganxar tots els que li robaven i no pagaven drets sobre la seva obra, però durant molts anys, gairebé dues dècades de la seva vida, va exercir de periodista i tenia mentalitat de periodista. I després era un gran escriptor. I quan toca al final de la seva vida, el 1937, fa la seva autobiografia, perquè ningú se li acudeixi fer una biografia d'ell, els biògrafs els vol mantenir a ratlla, i publica aquest llibre tan bonic que és Alguna cosa de mi, Alguna cosa sobre mi, es diu, hi ha una versió molt bonica de Manent, Teodores Gay explica en un dels primers capítols que el periodisme és una bona escola per escriptors, tant si són narradors com si són poetes, i que ell va aprendre a escriure fet de periodista, cosa que Hemingway en el seu moment també explicaria. O pensem en Archibald MacLeish. Archibald MacLeish era periodista, durant molts anys es va guanyar la vida de periodista, abans que Roosevelt el cridés i el fes entrar al govern dels Estats Units. I, a més, el 1958 va fer una conferència que es diu Poesia i Periodisme, buscant els punts de contacte entre els dos. I, segons ell, la gran crisi cultural que patia el món als anys 50, en la postguerra de la Segona Guerra Mundial, era justament perquè havien perdut l'interès conjunt per la poesia i el periodisme. És a dir, una persona necessita poesia i periodisme per sobreviure, perquè són com dues cares d'una mateixa moneda, que és el coneixement de la condició humana. I ho deixa ben clar en aquesta magnífica conferència. I ell mateix, com a poeta, va fer un gir a la seva obra a partir de la Segona Guerra Mundial, en què fa una poesia molt més ideològica, molt més política, molt més compromesa amb la realitat i liberia, evidentment, de la seva formació com a periodista. Pensem en el cas, per exemple, d'Eugenio Montale. Montale, durant anys i panys, va treballar al Corriere de la Sera com a periodista dins de la secció de cultura i després com a periodista, diguem-ne, del Mundo Mundial, que quan hi havia un gran esdeveniment polític enviaven el Montale perquè sabien que les seves cròniques estarien molt ben vistes i molt ben escrites. I t'adones, mirant l'obra de Montale, l'impacte del periodisme sobre la seva poètica. Hi ha un moment en què ell abandona aquella mena d'hermetisme al principi de la seva obra i a partir de la Bufera e Altro del 56 i cada vegada més insistentment fa una poesia periodística fins a acabar escrivint diaris poètics que, diguem-ne, intenten copsar i mantenir l'impacte de la realitat magnètica sobre la seva sensibilitat. Si anem a la literatura catalana, tres parts del mateix. Joan Maragall, excel·lent periodista, excel·lent poeta, i també es veu l'esforç poètic en dignificar la prosa del periodisme i es nota, diguem-ne, en aquesta paraula viva que deia un intent de rejuvenir la poesia i tancar l'abisme que separava la poesia de la realitat. De manera que ell comenta qüestions polítiques en els seus poemes. Fa la primera poesia social moderna en català, amb La sirena i els seus famosos poemes de guerra, per exemple. O pensem en Joan Teixidor, que va ser, diguem-ne, part de l'equip director de Destino durant dècades, en definitiva, i que com a
poeta intentava redignificar la prosa periodística per posar-la al nivell de la poesia. O l'Estellers, l'Estellers tota la vida va treballar a les províncies i també altra vegada imbrincant poesia i periodisme, realitat i art. O Valentí Puig, poeta i periodista. O un tal Miquel de Palau, poeta i periodista. O Enric Sòria, treballant el temps, l'avui, el país. I ara és professor que intenta ensenyar joves a redactar a la Universitat Ramon Llull. O David Castillo, poeta i periodista. I penseu, per exemple, en un llibre curiós que va publicar el 2010, que és el llibre dels mals catalans, diguem-ne, del desastre dels dos tripartits successius. És periodisme en vers, en el fons. O els llibres poema que va fent amb l'Ajuntament de Barcelona, que n'ha publicat 3 o 4 ja, intenta ser també una crònica del que és la ciutat. Acaba de sortir un que es diu Barcelona Porta Coeli, sobre una Barcelona que està desapareixent, etc. etc. O Xema Martínez d'Inglés, a Lleida, que és col·laborador assidu del Segre i que és poeta. En fi. He aprendido muchísimo en todo este rato que llevo escuchándoles. De hecho, como han hecho un recorrido tan interesante, tan detallado y tan ameno sobre, digamos, la historia de la relación entre poesía y periodismo, y también sobre, digamos, han catalogado las distintas modalidades de esta relación, yo voy a permitir hacer algo en clave personal, aunque también contaré algunas historias que tienen que ver con este desarrollo de la relación entre estas dos disciplinas literarias. Con un título que me atrevo a poner y también con un homenaje a mi hija de 8 años, a quien esta mañana llevándola al colegio y quejándose ella de que la tenía que dejar en casa de una amiga a dormir esta noche porque venía a este acto, yo le intentaba explicar de qué iba y me dice: papá, pero si eso es muy fácil. La poesía y el periodismo se parecen en que usan letras. Y se distinguen en que cada uno usa una música diferente. Los poemas suenan, los artículos periodísticos no suenan. Me hizo prometer que lo iba a decir, me parece muy interesante y quiero reflexionar. Y quiero reflexionar sobre eso. El título sería Sabotaje, porque dentro de esta relación que han hecho tanto Edgardo como San, esta historia de las relaciones entre poesía y periodismo, hay como una constatación, una evidencia de que eso ha existido, de que eso se ha desarrollado, sobre todo en los dos últimos siglos, de que hay muchos casos muy interesantes que contar, pero sin hacer, me atrevería a decir, una valoración sobre quién o qué pesa más o debe pesar más. Yo me pongo de parte de la poesía, yo no me camuflo, yo no soy un periodista poeta, soy un poeta que intenta sabotear el periodismo. Y que intenta poner el periodismo, o digamos, mis actividades periodísticas al servicio de mi idea de la poesía, que es mi idea del mundo y que es mi idea de la palabra y del lenguaje. Nada de lo que hago para que eso surta efecto me lo he inventado yo. Pero lo hago, aunque no me lo haya inventado yo, porque es lo que mejor me hace sentir dentro de mí mismo y en mi relación con estas dos disciplinas a las que, como decía antes Sam, fuera de micrófono, nos dedicamos porque tenemos que sobrevivir, buscarse la vida, decía él, ¿no? Es un sabotaje y también una actividad de contrabando. Casi todos los ejemplos históricos de poetas que han hecho cosas con el periodismo explican cómo han cogido esas cosas del periodismo y se las han llevado a su ámbito, digamos, para domesticarlas mejor, para usarlas mejor. Por ejemplo, Tristán Tzara, que se ha citado aquí antes, pues recortaba palabras del periódico, las metía en una bolsa, hacía que la gente sacara al azar esas palabras y con eso componía un poema. Más cercano a nosotros, José Miguel Ullán,
cogía una página del periódico, otro gran ejemplo de poeta y periodista a tiempo completo en las dos disciplinas, cogía una página de periódico, tachaba con un rotulador negro casi todo y dejaba sueltas algunas palabras que de esta manera establecían una relación directa entre ellas, no mediada por el resto de las palabras y no mediada sobre todo por el sentido de la noticia o del texto periodístico en el que estaban inscritas. De alguna manera rescataba esas palabras de la asfixia que el periodismo las sometía y las volvía a poner a respirar en un poema. Le hacía el boca a boca a las palabras. Pero pocas veces, digamos, se ha hecho la historia, que también la tiene, de cómo los poetas han saboteado ese medio que de alguna manera, en muchos casos, les daba de vivir. Por ejemplo, antes en la presentación que hacía de mí Matías, decía que yo he hecho columnas, llevo colaborando casi 16 años, semanalmente en un periódico de Málaga, donde desde el primer día, desde mi primera colaboración, creo que me van a echar al día siguiente, por estas cosas que hago, ¿no? Y por estos temas que trato. Y llevo ir resistiendo y bueno, seguramente acabaremos hundiéndonos juntos, que es el destino de casi todo el periódico. Pero en este periódico de Málaga, sobre todo ahí, y basándome en maestros, como por citar solo dos malagueños, Álvaro García, que es de mi generación, que durante muchos años ha escrito un artículo diario, que es un premio Imperión, premio Loewe, sus tres últimos libros están compuestos de un poema unitario, cada uno de ellos, un solo poema en cada uno de los libros, que a su vez ha escrito utilizando fragmentos de sus propias columnas y crónicas periodísticas. Álvaro García y otro malagueño, Manuel Alcántara, muchas veces, como se aburrían de la escritura propiamente periodística y sobre todo de la actitud que tiene que tener el que escribe columnas periodísticas o crónicas periodísticas, que es una actitud mucho más plana, mucho menos poliédrica, mucho más previsible, mucho más ajustada a lo real, pues para vencer ese aburrimiento escribían poemas, que por supuesto, poemas con usando los metros tradicionales, o sea, poemas que luego si los pones así cortándolos de eso, pues se leen perfectamente y que en algunos casos luego lo han publicado como tales. Poemas que la mayor parte de los lectores no van a reconocer como poemas. Yo, como sí lo reconocía, en el caso de Álvaro García, que era amigo, le llamaba y le decía, maravilloso poema. Pero bueno, para que supiera que tenía un lector que lo reconocía. Bueno, esto yo lo he hecho también, lo hago con cierta frecuencia. Cuando me aburro, que eso que me pasa muchas veces, pues hago poemas, está buscado, que no publico luego mis libros. No quiero tampoco, digamos, poner esa especie de bomba de relojería en mis libros, a ver si algún día se convierte también en crónicas periodísticas. Dentro de esta labor de sabotaje, en mis columnas también he escondido en numerosas ocasiones acrósticos a mensajes que se leían uniendo la primera palabra de cada una de las, la primera letra de cada una de las frases, acrósticos en los que yo, sobre todo, siempre, en los acrósticos siempre había la voluntad de ponerme en contacto con una persona en concreto con intenciones amorosas, eróticas, seductoras, una forma de introducir el erotismo y lo privado en un ámbito antierótico y público por antonomasia. En ese conflicto entre eros y civilización, yo quería poner un pequeño granito de arena a favor de acrósticos que, por ejemplo, se leían. Cuando se leía, cuando se unían esas letras, se leían cosas como te he dejado la llave en la maceta. O esto no sé si debería leerlo, pero lo voy a leer. Avisa cuando se vaya tu marido de viaje. O nunca, bueno, esto no lo leo. Nunca olvidaré esta noche pasada. O te vi en el cine. Te vi anoche en el cine con otro. Esto, como decía Oscar Tusquet en un libro donde repasa todos esos motivos arquitectónicos en los que ponían mucho arte y mucho cariño los escultores de la antigüedad y que escondían en lugares, en catedrales, por ejemplo,
donde las personas nunca podían verla. El libro se titula Dios lo ve. Las personas no, pero Dios sí. Estos acrósticos, estos poemas, las personas no. Personas en sentido de masa, de los que estamos inmersos en una sociedad que nos aniquila, que nos aliena, que nos usa en todos los sentidos. Pero Dios sí. Dios como, digamos, epítome o resumen de lo que puede, de lo que yo entiendo por poesía, que es eso que te pone en contacto con lo invisible, con lo que se niega a ser usado, con el afuera, con el fronterizo, con lo que se lleva de contrabando y por lo tanto borra la frontera, artículos esenciales de un sitio a otro sitio. Efraín Huerta, un gran poeta del que se cumple este año el centenario mexicano, gran poeta y gran periodista, se dedicó profesionalmente a las dos cosas, tiene una serie de poemas breves que se llaman Poemínimos. He traído dos, pero voy a leer solo el primero. Se titula Plagio y se subtitula Prensa. Lo de menos es que sea el cuarto poder. Lo que importa es poder en el cuarto. Otra forma, la primera parte es el periodismo. Intenta ser un poder y por lo tanto participar, digamos, de las reglas del juego que influyen en la sociedad. El periodismo es un poder y se nos impone como tal. Y a todos los que colaboramos con los medios periodísticos estamos colaborando también con el poder que somete. Todos los poderes someten, pero el que se intenta convertir en un poder fuerte, cuarto, tercero, segundo, primero, me da igual, somete más que los poderes, los mínimos poderes individuales que usamos todos para relacionarnos con todos. Y lo segundo es la poesía, ese poder en el cuarto, ese no dejar que los otros poderes, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero, se metan en tu vida privada y hagan con ella consciente e inconscientemente lo que quieran. La poesía siempre tiene que estar de parte de estos segundos y nunca colaborar con lo primero. Y cuando lo hace, cuando lo hacemos, yo creo que tenemos que utilizar las técnicas de saboteadores que tenemos a nuestra disposición. Bueno, yo quería contar más cosas acerca de esta, luego saldrá en el debate, yo que el tiempo se nos echa encima, pero uno de los juegos que yo necesito hacer como lector, ¿puedo decir? Sí. Uno de los juegos que yo necesito hacer como lector de periódicos, también para no aburrirme y también para sabotearles, es reconocer en ellos y subrayar los versos que a los que escriben en esos periódicos se les escapan sin querer. Hay cientos en cada periódico. Yo, sí, esta mañana, leyendo El País, simplemente, y no leyéndolo entero, que es muy largo y muy aburrido, en media hora he encontrado casi 80 en decasílabos. En crónicas, en resúmenes de películas, en crónicas económicas, en artículos de opinión, en necrológicas, en internacional, en todo, prácticamente en todo. Que los he apuntado y con los cuales, poniéndolos por orden y eliminando los que no me servían, he hecho tres poemas. Podría haber hecho muchos más. Tres poemas que yo creo que podría haber firmado perfectamente al mundo de hoy, algún autor postista o vanguardista, y que parecen, como casi todos los textos de estos poetas, tomaduras de pelo, pero que tienen su sentido también. Al menos para mí, más sentido que las noticias, las crónicas y las reseñas de los que los extraen. Los leo rápidamente. Los restos de comida abandonados tuvieron que salir por los balcones, olvidarse del frío y disfrutar, convertirse en rehén del terrorismo. El paso daba ayer ese inicio, el lujo inmoderado, los burdeles, con muy pocas cabriolas o ninguna. Insólito estallido de emoción y cosa cada vez más infrecuente, chubascos en el norte de las islas. Al fondo, a la derecha de ese bar, el portero parece un hombre nuevo. Los segundones se lo pasan pipa.
Se trata de un negocio lucrativo útil para medir el sentimiento en los momentos previos a la crisis. Leo el segundo. Viven una treintena de personas tan bajas que hasta el vodka se congela. Luchan por mantener la actividad, una rueda de prensa en un hotel, en una sociedad de Singapur. Completo y entregado recital en el que la modestia y la ironía verá abrirse un sinfín de sugerencias. Todos los detenidos son varones, todos galardonados con el premio. Y el último. Para justificar sus incursiones, los trenes deberían dispersar cierta curiosidad en el lector a dibujar más cruces y más ajos. Tampoco hay estacas. Además, él está muy tranquilo en su casita, en riesgo de incumplir el objetivo. ¿Cómo inspirarnos para mantener el tono de su voz y, sobre todo, dicha supremacía tecnológica? Todo el mundo sabe utilizar todos los medios periodísticos a su alcance, tratando de apropiárselos, los manifiestos, las revistas, la poesía del siglo XX es incomprensible sin esa circulación, podríamos decir, de agrupaciones, digamos, entre otras cosas porque la poesía, precisamente por esa autosustracción que hace del mundo, de lo público, se vuelve cada vez más un asunto gremial, y la revista, por lo tanto, de poesía va dirigida en muchas ocasiones al lector de poesía y al poeta, ¿no? Los poetas jóvenes se forman también leyendo revistas de poesía, se incluyen o se excluyen de determinados grupos a partir de eso. Personalmente, yo creo que se trata de modulaciones, digamos, del lenguaje. Yo no estoy, digamos, no podría suscribir lo que dijo Jesús. Yo no quiero sabotear el periodismo, simplemente quiero, cuando me toca hacer periodismo, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, porque hay una cosa que me parece que es fundamental, por lo menos para mí. El periodismo es una intervención inmediata sobre lo público, por lo tanto tiene que ver con una actividad intelectual. La poesía no necesariamente implica una intervención inmediata sobre lo público, entonces, en tanto trabajo intelectual, el poema trabaja, me parece a mí, en otra modulación. Un ejemplo muy claro es estos últimos años tan tremendos que nos ha tocado vivir y que todavía vivimos, no solamente por la cuestión económica, sino por lo que podríamos llamar, digamos, el saqueo ético, psíquico, etcétera, que hemos padecido y que seguimos padeciendo, digamos, en burlas como nuestro presidente del gobierno, que ha dicho que hemos superado la crisis, por ejemplo, con todo descaro, de una manera... Y es historia. Claro, bueno. Y no me meto en otros asuntos más candentes. Ahora, todos, creo, nosotros, los que escribimos poesía, nos hemos visto enfrentados a eso. La pregunta es, ¿cómo respondemos a eso? Evidentemente, no sé, desde mi punto de vista, la poesía requiere, digamos, que tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, como dijo Jesús, desde mi sensibilidad, digamos, escribir un libro, escribir un poema sobre la crisis, evidentemente, lo que no puede hacer es mencionarla. Es decir, tiene que tratar de ver qué efecto produce eso, incluso sobre la lengua, porque el lenguaje precisamente también, en cierto modo, ha sido devastado, digamos, precisamente por el abuso de mentiras, de eufemismos, de medias verdades, etc. Entonces, aquí es donde también al poeta le toca un trabajo, digamos, ¿qué se puede decir todavía, usando las palabras, acerca de experiencias traumáticas en lo colectivo y en lo personal, tanto traumáticas como afortunadas, como mi amigo Jesús, identificando la poesía con el sexo, ha dicho que poder en el cuarto es una poesía. Para mí, poder en el cuarto es otra cosa, pero bueno. Para mí, la literatura va venir primer i el periodisme va venir després. I això és una evidència. Ara bé, diguem-ne, intento des del periodisme que jo pugui fer, no cedir, que és la idea del sabotatge, no cedir davant de la devaluació del llenguatge, de la devaluació de
ha sobre mi per simplificar i per fer veure que els lectors són idiotes. Això sí que no. I, diguem-ne, del periodisme, cap al que jo pugui escriure, jo crec que tot poeta, en definitiva, té uns antenes que són els cinc sentits i el cervell davant de la realitat. Qualsevol cosa que enriqueix la sensibilitat davant de la realitat és bo. I aleshores jo crec que el periodisme és una disciplina que t'ajuda a tenir una agilitat i una consciència i una sensibilitat davant del teu entorn, justament perquè no acabi sent del tot el pobre Mallarmé retret en una cambra amb tres persones i que es feia circular el poema en 50 exemplars, que tampoc crec que això porti en cap lloc més que el silenci, al capdavall. Bueno, y sobre si sale ganando o no el periódico, sí, sale ganando, pero porque el periódico como cuarto poder se plantea estos juegos de quién gana y quién pierde. La poesía tiene que situarse en otro sitio, no competir con el periódico, sino sabotearlo con sus armas y sabiendo de antemano que va a perder, tanto la poesía como el poeta que se entrega a esa labor. En cualquier caso, lo que sí reivindico es una mirada no secuestrada, una mirada no teledirigida por los poderes y los intereses nacionales, urgentísimos, los que nos venden en titulares y de las portadas los periódicos todos los días. Están constantemente diciéndonos en qué tenemos que pensar, sobre qué tenemos que discutir, qué es lo importante y qué no, y qué no lo es. Y aunque yo he escrito también columnas de actualidad y alguna vez me he metido en fregados políticos, cuando me siento demasiado condicionado a que mire hacia ese sitio donde todos quieren que yo mire, me retiro a mi cuarto, donde soy, tengo mi poder, y escribo una columna sobre pelar verduras, sobre los sacapuntas, sobre la poética de la vajilla, lo que nos enseñan los platos hondos o los platos de postre, sobre cosas así. Intento que la lectora que se detenga en esa pequeña columna dentro de un periódico que tiene muchas páginas, de repente ya no piense en Gürtel, ya no piense en Estados Unidos y Cuba que van a establecer las relaciones, o en la guerra de Ucrania. De repente no piense en eso, que ya piensa demasiado, que no está mal que se piense, no está mal, yo también lo hago, que no está mal que se discuta, que no está mal que uno se informe, pero que ya está bien que solo hablemos de lo que quieren que hablemos, que solo digamos o pensemos lo bien que pensamos. No, pues yo hablo del sacapuntas, eso también son pequeños y casi patéticos sabotajes a la mirada condicionada que intentan imponer a los demás. Pero ganar siempre el periodismo. Muchísimas gracias por la publicidad.